Esta causa data de febrero del corriente año, en oportunidad que un grupo de masculinos y femeninos habían alquilado una finca en la zona de San Juan a los fines de festejar el cumpleaños de una de estas personas, oportunidad en que habrían quedado sin bebida, en lo que deciden trasladarse desde la localidad de San Juan hasta la ciudad capital, oportunidad en donde lo hicieron trasladándose en una combi. Tres masculinos, el que manejaba, el acompañante y otro más, se trasladaban hacia la ciudad capital, instante en donde se produce un forcejeo, porque tanto el conductor como el acompañante tenían tensiones que lograron desapoderar al otro masculino de 300 pesos. Se produce un forcejeo, un golpe con una botella de vidrio en la cabeza. ¿Estaban alcoholizados? Al parecer sí. No me puedo aventurar a otro tipo de sustancia, pero alcoholizado sí, se produce el forcejeo. A fin de preservar su vida, este masculino se arroja de la combi, es auxiliado por funcionarios policiales que salen en persecución de la combi, solicitan colaboración de otras seccionales. En ese derrotero se produce otro accidente en el que fallece una persona masculino, el otro femenino queda con lesiones graves. Y cuando se encuentra la combi, dentro de la combi se trasladaban dos menores, uno de 13 y otro de 18. Sigue la instrucción de la IPP, esta persona de 18 años queda aprehendida, es sometida al proceso. Imputada. Está imputada, muy bien como usted lo dice, y se sigue las actuaciones. Hasta que se empiezan a colectar las demás evidencias, testimonios, pericias, y en uno de los testimonios que es fundamental, el testigo nos manifiesta que no era un menor el que iba conduciendo, sino una persona mayor de unos 40 años de edad, junto con el acompañante, nos da todos los datos filiatorios, la edad, todo, y así la justicia, corroborando con otros elementos de prueba, llega a determinar que fehacientemente no era el primogénito conductor, el menor de 18 años, sino el padre de estos menores. Este hombre acaba de ser detenido. Efectivamente, su señoría juez de control de garantía, el doctor Amestegui, ha meritado la petición de esta fiscalía que en base a los indicios y pruebas recolectadas ha solicitado la detención. ¿Se trata de un comerciante céntrico? Un comerciante de nuestra ciudad. ¿Los datos, la identidad de esta persona? Jiménez, apellido Jiménez. ¿De ahí quién más se debe fijar fecha de audiencia? ¿Habrá indagatoria? Efectivamente, ayer ha sido detenido, estamos pronto a recepcionar la declaración de indagatoria en el día de la fecha y de los pasos a seguir a los fines de concluir, porque ya está concluida prácticamente la investigación y poder elevar así la causa a juicio. Bien, pero no solo se le imputaría homicidio culposo en accidente de tránsito, doctora. Y no, no me voy a aventurar en este momento, sino en el momento que preste declaración indagatoria se le va a hacer saber todas las evidencias en su contra y cuál es la imputación que se va a efectuar en ese mismo acto, ¿no?